Vamos a cambiar el tipo de asiento y la empuñadura solo para los modelos C y anteriores, es decir, el modelo B y el modelo A, puesto que a partir del modelo D el asiento ya es de otro tipo y la empuñadura de esos remos también es de plástico, y por esa es por la que la vamos a cambiar. Suena bien. Vamos a ver la empuñadura. Perfecto. Ahora sí, con el sillín cambiado, ya podemos poner este aparatito. Bien, y una vez montado todo este tinglado, ¿qué narices se supone que es este pene metálico que he puesto aquí? ¿Vale? Este dispositivo se llama Sequence Coach y, como ya vimos en un vídeo anterior, sirve para ayudar a mejorar la técnica. En el vídeo que os he mencionado os hablo de los errores. Si no lo habéis visto, echadle un vistacito aquí arriba. Entonces, esta máquina lo que nos va a ayudar es a corregir muchos de los errores técnicos que tenemos a la hora de remar. La posición de la espalda, en el momento que empiezo a empujar con las piernas, la extensión de columna, etcétera, 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 ¿vale? Entonces, ya os he enseñado cómo se fija al asiento. Os he enseñado a cambiar el asiento. Para aquellos que tengan un modelo C como yo, tenéis que cambiar tanto la empuñadura, que ya os he enseñado a cambiarla, como los anclajes del asiento, porque si no, el Sequence Coach no se puede acoplar al asiento, ¿vale? Con el asiento original que lleva el modelo C no se puede, ¿vale? Entonces, una vez ya lo tenemos todo arreglado, os voy a enseñar las particularidades que tiene esta maquinita, ¿vale? Primero tiene dos componentes, uno es el que hemos fijado al asiento, que tiene dos partes. La parte esta de aquí plateada, que veis aquí debajo, que sirve para acoplarlo al asiento, ¿vale? La tenéis aquí. Luego tiene esta palanquita, que sirve para fijar el brazo este de aquí, que ahora os explicaré para qué sirve. Luego tiene aquí dos enganches, esto es para enganchar el remo, ¿vale? La empuñadura, yo lo bajo aquí, ¿vale? Y ahora puedo trabajar sin utilizar los brazos. Por eso necesitáis cambiar la empuñadura del modelo C, ¿vale? Y luego tenemos el brazo, que es el que nos va a indicar hasta que la longitud de nuestros brazos. Y luego tenemos este acople para el cuello para controlar la extensión de columna. Pero no lo cuento, voy a ajustarlo para mí y vamos a ver cómo funciona. Una vez cambiada la empuñadura en los modelos C, ya la podéis acoplar aquí. Y lo que nos faltaría es el brazo, este brazo que sobresale hacia adelante y hacia arriba, que me va a indicar la posición de la espalda. Y finalmente tenemos esta pieza para que controle el nivel de extensión de columna. Voy a enseñaros cómo funciona para que realmente podamos ver los beneficios que tiene. Fijaros. Uno de los principales fallos que cometemos muchas veces cuando empezamos a remar es no involucrar lo suficiente los músculos de las piernas. Entonces, este dispositivo, como ya os he enseñado antes, dispone de la opción de sujetar la empuñadura al dispositivo para que yo no tenga que utilizar ni las manos, ni tenga que utilizar la espalda, ni nada de esto, y ya empiece a trabajar las piernas. Entonces, fijaros, con la empuñadura aquí fijada y la espalda recta, con las manos aquí delante, lo que voy a hacer es flexionar y empujar. Entonces, aquí sí o sí va a trabajar solo la pierna. Os podéis sujetar aquí si queréis, ¿vale? Y aquí. Y ahí hago fuerza solo con la pierna. O incluso si queréis hacer más fuerza, me cojo el sillín, aquí. Este es el gesto, ¿vale? Aquí no trabajamos la coordinación intermuscular, ¿vale? Porque solo estoy trabajando las piernas, pero ya me puedo dar cuenta de lo fácil o difícil que va a ser colocar la espalda. Si lo acompaño con el movimiento de los brazos, aquí. Este gesto, fijaros que los hombros tienen que ir por delante de las caderas, porque no estoy utilizando el gesto de la espalda, ¿vale? Aquí. Entonces voy a ir delante y tiro. Solo piernas. Aquí. Esto es. ¿Vale? Si queréis sentir el trabajo de manera mucho más muscular, abrimos el ventilador, que entre más aire, me cojo fuerte desde aquí. Venga, le damos caña. Ahí. Pero fijaros que aquí la espalda y los brazos no trabajan nada, y voy a trabajar solo la pierna. Pero esto no es lo único que puede hacer este dispositivo. Os he dicho que es para la mejora de la técnica, por lo tanto lo que necesitamos, aparte de focalizar el trabajo en las piernas, que es uno de los errores más comunes, el siguiente es no coordinar bien el empuje de piernas con el empuje de espalda. Entonces, para eso tenemos esta marquita roja que nos han puesto aquí en la parte anterior de la palanca esta, y lo que vamos a hacer es que situamos la empuñadura con los brazos extendidos justo encima de la piececita roja esta. Lleva aquí dos roscas que, si yo libero, lo que me permiten es subir el brazo más. La verdad es que permite un rango de remeros muy, muy grande. Imaginaos que tengo los brazos muy largos. Fijaros si me permite extender el bracito, ¿vale? Y luego lleva aquí dos roscas. Es muy sencillo de regular. Tenéis que tener mucho cuidado con la altura. Si lo subís mucho, aquí os vais a golpear con la empuñadura, ¿vale? Hay que mantenerlo a una altura en la que permitáis que pase la cadena sin problemas. Entonces, vamos a fijar el brazo con el tronco un poquito inclinado hacia adelante y las rodillas flexionadas, que quede más o menos en la proyección vertical de la empuñadura. Y yo ahora, desde aquí, flexiono, y lo que voy a hacer es intentar seguir durante la mayor cantidad del recorrido posible esta señal. Yo empiezo aquí, termino ya con la espalda y los brazos, y luego vuelvo aquí. Tengo ahí un señuelo al que ir y volver siempre. Este es el gesto. Y como siempre os digo, piernas, tronco, brazos, tronco, piernas, tronco, brazos, tronco, piernas. ¿Vale? Entonces esto nos ayuda a controlar esa coordinación, ¿vale? Ya decía yo, lo sentía muy intenso. Está el ventilador abierto a tope, ¿vale? Aquí, ¿vale? Siempre es más sencillo de coordinar si tienes un punto de salida y un punto al que volver, ¿vale? Y como os he dicho, la parte final, tenemos aquí este elástico para evitar que forcemos la extensión de columna. Es decir, yo desde aquí, si tiro demasiado, me va a tirar de la camiseta, y lo ideal es que me va a desbocar, de hecho, el cuello de la camiseta. Entonces la idea es, aquí, que nunca llegue a estar tirante. Fijaros, aquí. Qué fácil, qué cómodo y qué sencillo es coordinarlo. Este dispositivo en Reino Unido ya está a la venta, en Estados Unidos creo que todavía no lo están distribuyendo, y a nivel de Europa tampoco. De hecho, en España es el primero, me han hecho llegar a mí la primera unidad. De hecho, todavía no está ni siquiera a la venta, no lo distribuyen todavía, no lo envían. A mí me hicieron el favor de mandármelo, pero todavía no está disponible. De todas maneras, en la descripción del vídeo os voy a dejar el enlace donde podéis mirarlo, comprarlo y toda la historia. No sé si aceptan todavía pedidos, me parece que aún no. Pero, aún así, de todas maneras, si llega el momento en el que encuentran un distribuidor que lo venda aquí en España, os dejaré también el enlace en la descripción del vídeo para que podáis comprarlo desde ahí directamente. Yo lo he probado con mis clientes y se nota una barbaridad la diferencia en la ejecución técnica. Porque venían, tú les haces las correcciones, pero muchas veces no termináis de entender el hecho de hay que empujar con los hombros y las caderas a la vez y luego... Todo eso es muy difícil, pero con esta señal roja de aquí delante, el tener un punto de inicio desde el que empezar a traccionar y un punto al que volver, visualmente es muy sencillo y la gente enseguida lo nota. Y además te empiezan a decir de repente que les pican mucho más las piernas de lo que les solía picar. Porque cuando empezamos a remar, la tendencia siempre es a tirar mucho de brazos. Y ya os he dicho un montón de veces que el remo es un ejercicio de empuje de piernas, no de tracción de brazos, ¿vale? Cualquier duda, cualquier comentario, me lo dejáis por aquí debajo, espero leeros y cualquier cosa que queráis me lo comentáis. Hasta la próxima, atletas.